tu comercio venda más, Sí Pago. O vende por internet, portal de tiendas. Y para comprar cómodamente, Modo, la billetera digital. Podés comprar o vender. Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Esto es Suceso Semanal, edición verano. Estamos arrancando, como cada martes, la entrega de las noticias en nuestro programa, que va a seguir durante, claro, todo el verano. Recuerden también que van las repeticiones de los programas que fueron saliendo durante 2020 y también algunas producciones que siguen realizándose durante todo el verano. Los títulos de información que vamos a ampliar en esta edición de Suceso Semanal, edición verano, son estos. Noche de teatro. El pasado viernes se presentó en nuestra ciudad la obra teatral Divino Divorcio, luego de la función que convocó a una importante cantidad de público que disfrutó y aplaudió la puesta en escena. Hablamos en exclusiva con los protagonistas. Esta noche la palabra de Rodolfo Rani y Viviana Sacone. Noche de chacarera. En un fin de semana a puro espectáculo, el sábado fue el turno de la chacarera de la mano de Peteco Carabajal, quien acompañado por su hijo Homero, brindaron un espectáculo que quedará en el recuerdo de los asistentes, que aplaudieron de pie la actuación del máximo exponente de la chacarera. Inscripciones abiertas. La Universidad Siglo XXI ya abrió las inscripciones para este año con la modalidad de dictado de clases ya conocida y con una interesante oferta de nuevas carreras, además de ofrecer también distintas posibilidades en cuanto a la forma de pago. Lecturas de verano. Después de un periodo de vacaciones, la Biblioteca Popular Almafuerte atiende nuevamente a sus asociados. A partir de febrero, la institución cultural lo hará por la mañana y por la tarde. Esta noche conocemos a algunos autores sugeridos para leer en estas vacaciones. Plena ocupación. El pasado fin de semana marcó un récord de ocupación en las plazas de camping, hoteles y cabañas con un 99%. Desde la Subsecretaría de Turismo se aseguró además que entre el sábado y domingo unas 8.000 personas pasaron por el lago y por el balneario. Los títulos para la edición 1405 de Suceso Semanal. Y no podemos sustraernos de la actualidad que tiene que ver con la situación epidemiológica en nuestra ciudad, con el COVID-19, información que provee diariamente el COE de nuestra ciudad. No se produjeron hoy casos positivos de COVID-19, ahí lo ven ustedes, no hubo casos. Se encuentran solamente 4 activos en este momento, se han producido hasta el momento 612 casos históricos, de las cuales ya hay 594 altas. Y bueno, el número que se mantiene felizmente de solamente 14 personas fallecidas, pero no ha habido casos positivos en la jornada de hoy, lo que indudablemente marca esta especie de amesetamiento, ya que hemos tenido días de no tener ningún caso, a días de 1 o 2 casos y con muy pocos personas, o en este caso casos activos, solamente 4. Es la información entonces del COE de nuestra ciudad de la jornada de hoy. Bueno, esta nota la pusimos al aire anoche en 30 minutos de noticias, pero nos parece importante volver a repetirla porque es un gran paso que se ha dado. Ayer arribó a nuestra ciudad los equipos de frío para contener las vacunas contra el COVID-19 e instalar en la sociedad española el centro de vacunación. Es una muy buena noticia, un buen primer paso que se ha dado con relación a este tema. Seguramente en los próximos días habrá novedades de cuándo comenzará y cómo será el cronograma de vacunación en nuestra ciudad. Bien, el motivo que está el ejército hoy acá en Almafuerte, porque nos han entregado un freezer, ¿sí? Un freezer para las vacunas, la Sputnik 5, que pronto va a llegar a la ciudad. Así que bueno, ellos han sido encargados de la logística de traernos un freezer especial, un de marca Pressback, que es específico para esto, ¿no? Que puede llegar a los menos 25 grados por diseño técnico, ¿no? Bien. ¿Se ha elegido el Salón de Sociedad Española como centro vacunatorio de la ciudad? Sí, después de evaluar
cuatro o cinco lugares, dentro de ellos la Estación Cultural, el barrio de la Salita del barrio El Salto, la del Sol de Mayo, también se evaluó hacerlo en una escuela, pero bueno, después fue por el tema del inicio de clases, que está muy pronto a realizarse, se terminó eligiendo la Sociedad Española, que cumple todos los requisitos que nos pide la Nación y la provincia. Puntualmente, ¿este freezer llega de la Nación o de provincia? No, este es de la provincia. Bien. Estamos viendo que hay personal del municipio, del sector eléctrico, realizando trabajo. ¿Hay que hacer algún tipo de acondicionamiento para esto? Sí, lleva varios acondicionamientos. Dentro de todas las características de edilicia que nos pidieron, lleva también una parte, la parte eléctrica, sí, que hay que hacer líneas independientes para darle energía a los freezer. Y además otra línea independiente para el motogenerador, sí, para de respaldo. Y además, bueno, lleva un depósito de patógenos, también el lugar tenía que tener baños cómodos. Y bueno, la verdad es que la Sociedad Española cumplió con todos esos requisitos y por eso hoy estamos armando el centro acá. ¿La comisión directiva se puso a órdenes y a servicio del municipio para poder ceder el salón? Sí, desde ellos, muchísimas gracias ya, desde ya con ellos. Ellos ya se habían ofrecido en una oportunidad anterior cuando arrancó la pandemia para ser un centro de aislamiento. No se necesitó en su momento y bueno, ahora estuvo a disposición, al igual que todos los otros lugares evaluados también estuvieron a disposición de prestarlo. Bien, además del acondicionamiento eléctrico para el freezer y los motogeneradores, ¿qué otra cosa hay que realizar en el salón para ya que esté listo y iniciar la vacunación? No, la parte de, como te digo, del mobiliario, que ya prácticamente está instalado, la parte eléctrica, el depósito de patógenos, también van a ir tres camillas, porque después el paciente de la vacunación tiene que estar unos 10 minutos, 30 minutos esperando que no haya ninguna reacción alérgica. Y luego también estamos condicionando la parte de la secretaría para que funcione el COE, ¿sí? Porque la parte de la vacunación lleva también un monitoreo del paciente. Bien. Posterior a la inoculación. Bien, si bien es cuestión de salud, pero la pregunta es ¿cuándo arribarían las vacunas y cuándo se comenzaría con la vacunación a los vecinos de la ciudad? Bueno, la fecha todavía no la tenemos, sabemos que están empezando a entrar vacunas, hoy sale un avión también a buscar 400.000 dosis y los días posteriores teóricamente llegarían 5 millones. En un primer momento se habían dado 3.700 dosis, hace aproximadamente un mes atrás, una charla en Río Tercero donde bueno, el ejército nos había compartido eso, ¿no? Que había 3.700 dosis, pero bueno, al día de hoy no tenemos. Lo que sí, bueno, el centro de vacunación tiene que estar disponible para el primer día que llegue, ¿no? ¿Y atendería, digamos, de acuerdo a un cronograma que se irá a implementar diariamente? Sí, por el momento, o sea, lo que está planificado es todo el personal médico, sanitario, luego las fuerzas de seguridad, policía, bomberos, luego docentes, y bueno, ya seguiría con mayores de 60, menores de 60 a 18 años con patologías. Bien, se ha dado un gran paso, le decimos a los vecinos que esperen unos días, seguramente habrá novedades al respecto. Sí, vemos que hay cierta impaciencia de muchas personas que llaman al COE preguntando cuándo va a llegar la vacuna. Eso ya en los próximos días vamos a largar un relevamiento para ver quién, si bien la vacuna es voluntaria, pero por lo menos para ir recabando y haciendo relevamiento a las personas que estarían dispuestas para vacunarse, ¿no? Siguiendo los protocolos vigentes en bioseguridad en cuanto al distanciamiento entre la gente, el viernes por la noche en la sala de cine Teatro Ideal Cooperativo hubo teatro con una importante cantidad de gente que asistió y aplaudió esta puesta en escena con dos grandes nombres de la escena nacional, Viviana Zaccone por un lado, Rodolfo Rani por el otro, con Divino Divorcio. Al finalización de la obra en exclusiva, hablamos con ellos. Sí, con la Jaula de la Loca y con los Grimaldi también creo que estuvimos acá también. Bueno. Sí, lo que pasa es que uno viene a estar y ni sabe dónde te traen. Y después decís, uy, yo estuve acá una vez, me pasó eso, sí, esta noche. Bueno, la primera impresión de nuestro público, del público de la región. Maravilloso, nos está acompañando en toda la gira, pero nosotros no estamos en Carlos Paz nada más que los lunes y los demás días recorremos toda la provincia de Córdoba y por suerte con mucho éxito. Con el cariño y la generosidad del público de venir y se ve que tienen ganas de ver teatro y nosotros ganas de trabajar y compartir con ellos
lo que tenemos para ofrecer. Y si los entretenemos un rato, aunque sea, misión cumplida. Bueno, es bastante similar a lo que acaba de decir Rodolfo. La verdad que estamos felices, sorprendidos, porque nosotros pensamos realmente que cuando se habilitaran las salas y volviéramos a trabajar y pisar un escenario, íbamos a ser los más emocionados, y desde el primer día nos dimos cuenta que el público también está súper emocionado, agradecido y feliz de estar ocupando también su lugar en la platea. Así que estamos contentísimos, nos están acompañando por toda la gira. Hoy fue una noche acá en Almafuerte hermosa, ojalá podamos volver y repetir la experiencia en estos días que nos quedan acá en Córdoba, pero realmente todos los lugares donde vamos, que es de punta a punta, el público es así. Hemos tenido que agregar funciones, en algunos lugares ya se habilitó la segunda función porque se agotó la primera, entonces estamos muy agradecidos porque es un momento difícil para todos. Y bueno, es un esfuerzo para nosotros muy gratificante acercarles la obra a cada uno de los lugares donde vamos y la gente, bueno, creo que lo agradece asistiendo y demostrando que tenía muchas ganas de estar en el teatro. Son actores que en tantos años de trayectoria han estado haciendo temporada todos los días en un lugar fijo, en las plazas principales del país. Esta modalidad de recorrer particularmente, ¿te gusta más o preferís la otra opción? Es difícil decidirse por una, porque cada una tiene su pro y su contra, ¿no? Estar instalada en un lugar te permite descansar mucho más, porque tenés todo el día libre hasta el momento de la función, y esta por ahí no descansás, porque a veces hemos tenido hasta 4 o 5 horas de viaje para ir y después para volver, o sea, se nos va el día viajando. Pero también llegamos a lugares que no llegaríamos de otra manera y hay gente que no podría acercarse por ahí a un centro como Villa Carlos Paz o Córdoba Capital para ver una obra. Y entonces que el teatro tenga la posibilidad de acercarse a ellos, creo que es gratificante para los dos, para las dos partes. Para quien no vino y a lo mejor tiene posibilidad de acercarse a alguno de los otros puntos que van a estar presentes, ¿qué tiene esta obra y qué mensaje, si es que lo tiene que dejar? Mira, creo que es una obra, primero, muy divertida para pasar estos días, estos momentos que han sido complicados para todos. Es una obra para que nos riamos de nosotros mismos, para que las parejas se sientan identificadas en muchas cosas y se puedan reír de todas esas cosas. Todos en algún momento de la vida seguramente hemos pasado por instancias así, situaciones así. La particularidad de este matrimonio es que ellos deciden festejar que se van a divorciar, y eso por ahí no lo hace nadie. Pero bueno, por ahí pueden venir a tomar ideas. Rodolfo, a un hombre de tantos años de actuación, esto que no habíamos vivido antes, de tener un parate así de tantos meses, ¿qué te ha pasado particularmente a vos? ¿Te ha llevado a una reflexión? ¿Extrañabas? ¿Te sirvió? ¿Qué útil sacaste? Sí. Yo la pandemia la pasé muy bien, la verdad. Me agarró volviendo de Mar del Plata, hacía gimnasia, me hice una huerta en la terraza. Y si el COVID pensaba que yo me iba a chupar 3 botellas de vino por tenerme encerrado, pues no, se equivocó, porque yo tomo limón con soda. Y si quería que iba a engordar, pues nada, como muy frugalmente. Esas son las armas con las cuales creo que hay que luchar contra este bicharraco que nos tocó, este ostracismo de un año. Pero no solo nosotros, hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que ha tenido que cerrar sus locales, gente que no puede pagar el alquiler. Así que es durísimo, pero bueno. ¿Se hizo larga la espera? Y se hizo larga, claro que es larga. La posguerra siempre es más larga que la guerra, porque la guerra es una cosa concreta. Cae la bomba, te salvás o te morís. Y la posguerra es larguísima, pero hay que seguir para adelante y vamos a salir seguramente. Rodolfo, dentro de lo poco que se sabe, se conoce, ¿hay algo de perspectiva, de trabajo para este 2021? Sí, empiezo el 8 de marzo, me avisaron otro día, el Marginal 4, que la íbamos a hacer el año pasado, pero con el asunto de la pandemia se fue corriendo, y esperemos que sea así, de verdad empecemos el 8 de marzo, eso es en lo inmediato. Bueno, ¿en tu caso, Vivi? En mi caso, no hay nada concreto para televisión todavía. Y la gira que todavía, digamos, si se puede, nuestra idea es poder continuar con esto, ¿no? Así que hay que ver, medio que se va viendo día a día, viendo cómo se va desarrollando todo. ¿Compromisos tiene durante febrero? Febrero todo febrero estamos en Córdoba. De hecho, los viernes de febrero vamos a estar en Córdoba Capital también, más allá de los lunes en Villa Carlos Paz y bueno, el resto de los días girando por ahí.
Y bueno, después viendo qué pasa. Lo que sí está bueno para decirle al público es que al teatro vengan o vayan con total tranquilidad, porque se cumple un protocolo que es exhaustivo, barbijo obligatorio en la sala, distanciamiento social entre las butacas, o sea, se vende el 50% de las localidades, hay ventilación, así que es un lugar muy seguro el teatro para poder asistir. Para muchos, el programa perfecto para el lago o el río es reposera, mate y un buen libro, y a pasarla realmente muy bien. Después del periodo de vacaciones, la Biblioteca Popular Almafuerte está atendiendo nuevamente a los asociados, y vean aquí porque Celia, la bibliotecaria, nos recomienda algunos autores de lectura de verano. Bueno, te cuento que arrancamos el 18, estamos atendiendo todo enero, va a ser por la mañana, y en febrero volvemos al horario normal de la tarde. Y para leer tenemos varios autores, como Sara Lark, Gabriela Margal, Paulina Simons, Galeano, García Márquez, Arturo Pérez Reverte, bueno, te puedo decir otros títulos más, autores, Laura Nuno, Luz Gabás, que están disponibles en la biblioteca, porque tenemos muchos, muchos libros afuera, por eso te estoy dando los autores que tenemos disponibles acá. ¿Se nota en verano que la gente busca títulos o temas un tanto más livianos que en otras épocas, por ejemplo? Generalmente sí, pero en esta oportunidad estoy arrancando yo personalmente. Tenemos hasta ahora pocos socios con la lectura, pero bueno, pienso que es porque no saben todavía que ya estamos, porque me han estado llamando por teléfono, mandando mensajes, así que bueno, aprovecho la oportunidad para avisarles que ya está abierta la biblioteca. Estuvimos nada más que 15 días cerrada y luego se atendió normal, digamos, por la mañana. ¿Qué protocolos se continúan realizando con esto de la manipulación de los libros y demás? Continuamos con el estacionamiento de los libros, o sea, los recibimos, los dejamos los 7 días que corresponde, antes teníamos 14 días, ahora 7, por disposiciones de la CONAVIP, que así nos sugiere. Y bueno, y el ingreso al socio todavía no está permitido para los anaqueles, pero sí pueden venir, y ahora tuvimos que abrir un poquito acá adentro, por el calor, por la lluvia que puede haber, que estamos a la mañana y da mucho el sol hacia afuera en las ventanas. Así que tenemos el alcohol en gel y bueno, para nosotros tenemos uso de barbijo constante, las manos higienizadas como corresponde, y bueno, y el socio tiene que tener su cuidado de higienizarse antes y después de utilizar el libro. Por precaución, que siempre fue, nosotros siempre tuvimos esa cartelería de que el socio, por higiene personal, tiene que higienizarse las manos antes y después de terminar de leer el libro. ¿Continúa todavía vigente esto de enviar el libro al domicilio del socio? El delivery. Sí. No, ahora no, porque bueno, nosotros somos dos personas que trabajamos acá, yo estuve de vacaciones, y Laura hace administración, entonces hay muchísimo trabajo adentro de la biblioteca y bueno, como ya está abierta la biblioteca, el socio puede venir a buscar. La sugerencia para los socios es que traigan o autores o títulos que deseen leerlo, nosotros se lo buscamos, si no está le sugerimos otro, le mostramos otro, pero que venga con la seguridad de que no se va a ir sin un libro. Hay que leer en verano. Celia, repetimos el horario de atención. El horario de atención es de 8 a 11 y media, de lunes a viernes. Bueno, ya esta semana es la última a la mañana y en febrero ya empezamos a la tarde de 4 a 8, el horario normal de siempre de la biblioteca. A pesar del tiempo por momentos inestable, durante el fin de semana hubo un lleno total en nuestra ciudad en cuanto a la ocupación de cabañas, camping y también de hoteles, que marcó el 99%. Y también la subsecretaria de Turismo de la Municipalidad, Soledad Carrera, habla de la cantidad de gente que pasó entre sábado y domingo por el balneario municipal y por el lago Piedras Moras. En total, calculan 8.000 personas.
Sí, mira, la verdad que fue un fin de semana, lo venimos esperando ya, la semana ya nos venimos preparando desde seguridad, desde, bueno, desde diferentes áreas, desde la parte pública, de obras, cultura, se venía preparando porque sabíamos que iba a hacer mucho calor, que iba a estar bastante intenso el calor y que el lago y el río iban a desbordar. Así que sí, hemos tenido unos números bastante interesantes. Acá en el lago se han registrado más de 6.000 personas como afluencia turística, sin contar a aquellas personas que vienen en moto, sin contar a aquellas personas que vienen caminando. O sea que por eso hablamos de más de 6.000, porque los números nos dan 6.000 y pico. Así que imagínate, y en el río también más de 2.000 personas que han disfrutado del río, a pesar, viste, que el domingo vino un poco de esa tormenta, sin embargo la gente se fue y volvió. Pasó lo mismo en el lago, se llenó de nuevo. Así que la verdad que ha sido un fin de semana bastante interesante. Vuelve a verse mucha gente de la región, incluso de Córdoba capital, sin contar algunos que de paso, de algunas provincias como Buenos Aires, Santa Fe, están en Almafuerte. Sí, hasta ahora hemos hecho un recuento, la mayor afluencia turística que tenemos proveniente de la ciudad de Córdoba. Hasta ahora está en la punta, diferencia mucho con respecto a lo que es Buenos Aires y Santa Fe, o sea que los cordobeses están viniendo para Almafuerte y este fin de semana hemos tenido un 99% del porcentaje de ocupación en nuestros establecimientos hoteleros, así que eso es, nos pone muy contento porque la actividad está activa y bueno, los cabañeros, los dueños de cabañas, de departamentos, bueno, están contentos, ¿no? Incluso un fin de semana donde la gente tuvo la opción de espectáculos nocturnos. Tuvimos la suerte de tener y disfrutar algunos espectáculos en la ciudad y bueno, ahora el fin de semana también se nos viene, seguimos con el Festival de Títeres, tenemos la Orquesta Municipal en el museo, así que más todos los eventos y todas las propuestas de actividades que tienen los paradores, karaoke los jueves, diferentes cenas, música en vivo. Así que bueno, está bastante lindo la movida en este tiempo. Bueno, Sole, ¿y las bicicletas que van a volver a surcar las calles y las costas del lago? Ya están surcando, es más, el fin de semana más de 50 personas ya usaron las bicis. El programa se llama Mejor en Bici, es un programa que ya se implementó hace un par de años y la verdad que la idea nuestra es seguir manteniéndola porque funciona bastante bien. La gente hace cola y reserva las bicis, por más que no se reserva, no tiene sistema de reserva, pero la gente le pide por favor guárdamela para mañana en la mañana. Entonces bueno, la verdad que hay una movida bastante interesante con las bicis. El turista viene, busca, deja su documento, se lleva la bici, se las prestamos y por una cierta cantidad de horas firma un contrato de comodato y luego disfrutar, van hasta el río, hasta el lago, hasta la ciudad y luego la devuelven, así que... Que se va a extender durante todo el verano, toda la temporada. Se va a extender durante todo el verano, durante la temporada, así que van a ver las bicis por la ciudad, por el lago, por el río. Momento de hacer una pausa en este suceso semanal edición verano. Cuando volvamos, entre otros temas, estaremos adelantando la función de cine del próximo sábado 6 de febrero con la proyección de Madre Baile, una película documental cordobesa que cuenta con la actuación de actores locales de nuestra ciudad y que es un homenaje a Leonor Marzano, la creadora del Cuarteto Leo y de hecho la creadora de este ritmo que nos caracteriza a nivel nacional. Pero también declaraciones, parte de la conferencia de prensa de Peteco y Homero Carabajal. Ya venimos. La Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada informa que en el marco de los procedimientos de ajustes tarifarios solicitados por EPEC y las cooperativas, el ERCEP dictó las resoluciones generales número 04/2021 y 05/2021, autorizando una actualización tarifaria del servicio de energía eléctrica. Para usuarios residentes, generales y de servicios, comercios y rurales, el incremento promedio es del 15% y se aplicará en la factura del periodo de febrero 2021 con vencimiento en el mes de marzo de 2021.
La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con Primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. Abrimos un nuevo bloque y si tuviéramos que graficar de alguna manera lo que fue la actuación de Peteco Carabajal el pasado sábado en nuestra ciudad, podríamos decir que desde el primer acorde y desde la primera canción cautivó al público. De hecho, todos los asistentes se sumaron cantando a capela cada vez que el artista los hacía participar. Capítulo aparte para Homero Carabajal, el hijo del artista santiagueño, que realmente también se llevó el aplauso, un eximio guitarrista y también cantante que conjuga muy bien con su padre precisamente esto de llevar la chacarera adelante. Un espectáculo que fue aplaudido de pie con varios vices, actuando durante más de 2 horas, haciendo de que realmente este recital quede en la memoria y la promesa que se hizo de volver ya cuando todo se normalice a un mega recital en algún otro lugar que pueda llevar o que pueda incluir a más gente, teniendo en cuenta que aquí hubo un público acotado, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Hablamos minutos antes de la actuación en una conferencia de prensa con Homero y Peteco Carabajal. Bueno, para mí es una alegría y a la vez también un descanso, sentirme acompañado, sentirme cuidado. No estaba como para andar solo en esta gira y por eso es que creo que andar juntos es lo mejor en este momento y estamos esperando también el regreso de Martina. Está de más decir que andar con Homero y con Martina es una alegría única porque es el desenlace o casi podría decir el último tramo de mi vida artística y poder hacerlo con ellos. Lo siento como un premio, ¿no? Haber llegado los tres a una instancia donde podemos estar en el escenario juntos, podemos compartir un proyecto nuevo que es Riendas Libres y que nos gusta, que estamos con todo con ese proyecto y poder hacerlo así en familia es muy lindo, es un premio. Nosotros, Riendas Libres, el proyecto es, de alguna forma, la conclusión o el premio que hemos recibido por haber estado muchos años soñándolo, deseando desde que soy chico, al lado del escenario, siempre queriendo entrar, siempre queriendo ser parte desde que tengo memoria y ahora finalmente estamos ahí, al frente los tres. De este proyecto y en especial en esta gira, bueno, ya saben que la situación ha sido muy difícil para nosotros los artistas, entonces estamos disfrutando mucho de volver al viaje. Es cierto que nos sentimos raros en libertad, de cuesta volver a acostumbrarse, pero estamos contentos. Tanta amargura.
Bueno, la propuesta ha sido de Martín Sueldo, compañero, él es representante de Rally y me ha llamado ahí a fin de año para comentarme esto y proponérmelo, y le he dicho que sí inmediatamente, sin ninguna duda, porque hasta ese momento justamente veníamos en un tiempo de incertidumbre, de que nada se concretaba, de que no podíamos trabajar. Hemos hecho dos streaming ahí en agosto y en septiembre, y nada más, que no han resultado, artísticamente sí, pero queríamos también ver la posibilidad de poder generar un poco de dinero para la economía familiar, pero no ha resultado, así que lo hemos dejado de lado, porque al enterarnos también de que los festivales no se hacían y todo eso, y bueno, ¿qué vamos a hacer este verano? No teníamos nada, y ha aparecido justo ahí Martín con la propuesta, así que sin dudarlo nos hemos embarcado con él. Y él en esa propuesta ha traído todo, ha traído el nombre, Volver al Ritual, la gira a los 100 pueblos. Entonces salir a la realidad para nosotros era justamente esto, de venir, llegar a lugares que están condicionados por los protocolos, poca gente, un dinero ahí justito, y ya olvidarnos de los contratos, de los festivales, de esa cosa, claro, donde estábamos, uh-huh, establecidos, y ese hecho de hacerlo de esta manera, yo lo tomo como un buen paso, porque nos ubica en la realidad. Sabes que yo siempre tengo mis reparos con todo lo que va ocurriendo, ¿no? Porque a veces el entusiasmo te sobrepasa. Entonces, en los años 80, la música popular argentina había soportado la dictadura. Con la dictadura se ha cortado un mensaje, se ha cortado un hilo que venía hasta ese momento bien, que tenía dentro de la música popular llamada folclórica, tenía los cultores como... Voy a poner dos conjuntos para definirlos, chalchaleros y fronterizos, ¿no? Lo que marcaba esa familia folclórica, Tucutucu, Quillaguasi, Chango Nieto, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, los Manceros, los Carabajal. En la década del 80 ha habido una apertura. Yo me he ido de los Carabajal para integrar MPA. MPA ha sido un grupo que es considerado clave hoy en día dentro de la historia, y también la composición, que yo en ese momento, por supuesto que no podía vaticinar nada, pero sí todo mi trabajo estaba de alguna manera dirigido, porque yo me daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, siempre trataba de hacer algo que no había, o algo que se había perdido.
como para unir lo que venía a todo lo nuevo. Y ha surtido el efecto, ha sido bien, porque de alguna manera la chacarera hoy en día es escuchada y es entendida mucho más que en ese tiempo. Pero justamente ahí viene lo que yo siempre digo, que el entusiasmo a veces, no digo que arruina, pero de alguna manera hace... Desvirtúa. Desvirtúa un poquito. Bastardea. Sí, 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 sí. Entonces, hoy en día lo que veo es eso, es el resultado únicamente de la idea de éxito, el que he aprendido. Me hubiese gustado que el ejemplo sea tomado de otra manera, porque yo que he participado de esos comienzos de los 80, de una salida como a la democracia, el entusiasmo de sentirse uno como libre, que he participado de eso, siempre he sido medido en las propuestas. Y no me he dejado llevar simplemente por el éxito. Bueno, hemos armado un repertorio un poco mixturado. No dejamos de... Siempre nos importa hacer lo nuevo, pero hemos entendido quizás que era un buen momento como para mezclar un poco más. Además, también en un principio era una gira en la que él iba a venir solo, pero como ya he dicho, no puede estar solo. Así que entonces le damos mucho espacio a las canciones que la gente quiere escuchar, a los clásicos, y bueno, nos damos el gusto de cantar las canciones nuevas también, pero es, digamos, como un, principalmente está planteado como un recorrido por su trayectoria. Sí, nosotros, para nosotros, de alguna forma es tan esencial la conexión con el lugar y con lo que Santiago representa, que se sale un poco del canon que se produce, digamos, en las fauces de la industria, ¿no?, de lo que es el folclore. O sea, nosotros estamos conectados directamente con Santiago y no con la idea de lo que es Santiago, ni con la idea de lo que es el norte, ni con la idea de lo que es el folclore. Entonces, para nosotros, muchas veces, un montón de esos artilugios, un montón de esos decorados que están por detrás de la idea de folclore, ¿no?, son como un poco obsoletos para nosotros, y la tradición en sí está más relacionada justamente con lo nuevo. Es decir, para nosotros la tradición es quizás la proyección. Es decir, es una cosa dinámica que va en movimiento y que tiene que ver con la tierra, pero no con los clichés que se le agregan desde, por lo general, desde Buenos Aires a esa idea del folclore y de lo que es el norte.
el viernes, este viernes a las 22, después de sentirse bien, estaremos pasando completo el recital de Peteco y Homero Carabajal, 2 horas de duración. Es lo que ustedes vieron parte ahora en esta nota. Vamos a poder disfrutarlo el próximo viernes a partir de las 22, entonces, recital completo de Peteco Carabajal. Vamos ahora a la Universidad del Siglo XXI, propuestas para este año, modalidad de estudios y también interesantes planes de pago, los que ofrecen desde la Casa de Estudios de nuestra ciudad. Ya hace 2 semanas que hemos empezado, que estamos después de nuestro receso, nuestro descanso de vacaciones, hemos vuelto con todas las pilas y con ganas de mostrarle a la comunidad, como siempre, todas las carreras que hay. Así que bueno, estamos ya hace 15 días comentándoles sobre las carreras. Tenemos carrera nueva, ya hemos hablado hace un tiempito de una tecnicatura nueva en redes y telecomunicaciones, redes informáticas. Así que bueno, eso se suma a las más de 40 carreras que ya tenemos, ¿no?, en nuestro campo. Teniendo en cuenta que hemos tenido un 2020 muy especial, la modalidad de estudios para este 2021, ¿cómo se va a presentar? Bueno, la universidad nos está proponiendo, digamos, que de acuerdo a la situación dada, en estos momentos hoy, la modalidad distribuida, que es la de venir una vez a la semana, está planteada, digamos, así que si seguimos en estos tiempos, digamos así, podría estar vigente la modalidad distribuida, que es asistir una vez a la semana, y la otra, que es de asistencia virtual, que no se viene a clase sino solo a rendir. Este año con un sistema nuevo también, que eso viene del año pasado, de haber pasado un año diferente en cuanto a exámenes. La universidad se ha ido innovando y se ha ido mejorando en cuanto a eso. Así que bueno, si se da la situación, va a seguir la normalidad. Vamos a tener la modalidad distribuida de poder venir una vez a la semana y la otra, como siempre, se puede seguir haciendo. ¿Las inscripciones ya están abiertas? Sí, las inscripciones ya están abiertas. Tenemos siempre promociones en cuanto a descuentos importantes. Siempre hablamos de estudiar en 2021 con valores de 2020, o sea, tratar de siempre buscarle algún descuento de empresas amigas, de los que los alumnos, los interesados, pertenezcan a alguna empresa amiga, conozcan a alguna persona que estudie. Siempre buscar la posibilidad de que la persona interesada en estudiar pueda cumplir su sueño de terminar una carrera que a lo mejor ya la hayan empezado, si bien en el siglo XXI o en otra universidad, porque también se reciben, digamos, materias que hayan hecho en otra universidad, cómo empezar una carrera desde cero. Tecnicaturas también, que son un poco más cortas, diplomaturas, que son también un poco menor valor por ahí para adaptarse a la situación económica. O sea, que hay para lo que estén interesados en hacer. ¿Qué vías de contacto a quien esté interesado para requerir algún tipo de información previa a la inscripción? Bueno, aquí estamos de 8 a 12 por la mañana, aquí en la oficina de Pedro Semolina 148, ya nos conocen, y de 17 a 21 por la tarde, ya retomamos el horario de la tarde. 470-074 es nuestro teléfono fijo, y también, bueno, tenemos para que se lo puedan comunicar con nosotros a través de un WhatsApp, ya después mandamos el numerito, y a través de nuestras redes los invitamos siempre a visitar nuestras redes, porque no solo mostramos la carrera, una carrera en particular, sino que también mostramos testimonios de alumnos, de docentes que están haciendo ciertas carreras y que el año pasado ha sido toda una experiencia. Entonces, bueno, siempre mostramos este tipo de publicidad, digamos, en cuanto a la carrera. Los invitamos a que conozcan nuestras redes, CAU Almafuerte Siglo XXI, así nos van a encontrar en Facebook e Instagram. Así pueden ver ahí también la otra información, otro tipo de información. El próximo sábado 6 de febrero se va a proyectar en la sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo la película documental Madre Baile, que tiene la particularidad, entre otras cosas, de que cuenta con la actuación de actores locales, ya hemos hecho nota al respecto, y que marca de alguna manera el nacimiento del cuarteto ocurrido en un baile de campo allá por 1943, cuando se presenta por primera vez el cuarteto Leo, integrado entre otros por Leonor Marzano en el piano, y le da nacimiento al conocido Tunga Tunga, la música de cuarteto que nos caracteriza a nivel nacional. Es una película documental que cuenta precisamente los orígenes y es un homenaje a Leonor Marzano. Este es el tráiler de lo que vamos a ver el próximo sábado 6 de febrero.
me imagino a tu mamá en una de esas tardes, me imagino yo, que sola creó ese ritmo. Claro, por eso le cortó el bajo. Había abierto su mano de octava a octava a la izquierda. El paso doble. Tarantela y paso doble era. Tarantela. Creo que la Leonor agarró esas dos raíces y las mezcló. La Leo era lo más importante que había en el cuarteto. Y el piano de doña Leonor era... Vos escuchabas y era el piano de doña Leonor. Además de que mujer, la creadora del cuarteto, como música, muy buena. Báilalo. Báilalo. Le costó mucho al cuarteto participar, llegar y consagrarse como género, siquiera, ¿no? Los cordobeses descubrimos que el cuarteto era nuestra identidad cuando, hasta no hace mucho tiempo, el cuarteto era claramente identificado con los sectores populares, era claramente esa música que no se debía escuchar. Esta música es un misil de la cintura para abajo. No soportaban los militares era el acordeón. El acordeón era lo que era sinónimo de negro. El escenario del cuarteto se convirtió en un espacio exclusivamente masculino, donde los artistas funcionan como productores de unas sonoridades y como objetos de deseo erótico para muchas mujeres jóvenes y adolescentes que concurren al baile. La mujer no puede estar sola. La mujer tiene que estar resguardada y si hay hombres en la familia, la tienen que resguardar a ella, la tienen que cuidar. Decirme qué bueno que haya una mujer en el escenario. ¿Imaginás en 10 años, 15 años una banda de mujeres? Por supuesto, con cara de todo, lo mismo geriátrico, vamos. Nos ayuda muchísimo a la mujer a ocupar un poquito más de espacio, que se nos respete más, que se nos dé ese lugar. Tarantelas y pasodobles, acordeones y violín. Las entradas anticipadas ya están a la venta con un valor de 200 pesos en oficinas de la cooperativa. Aquí se pueden adquirir hasta en 3 cuotas, incluidas en la factura por servicios y también en primera tarjeta ciudad. Próximo sábado 6 de febrero, Madre Baile, en la sala del cine Teatro Ideal Cooperativo. Última pausa, ya volvemos de nuevo. El servicio Nplay informa que debido a tareas técnicas que incluyen el reemplazo del router principal en el nodo Santa Rosa, este miércoles 27, entre las 2 y las 6 de la madrugada aproximadamente, pueden producirse interrupciones en el servicio de Internet. Rogamos sepan disculpar las molestias. Le decimos no al cierre de oficinas comerciales y distritos de PEC. Hoy somos testigos del inconformismo del usuario que ve deteriorada la calidad de atención frente a un inconveniente. Esta medida, tomada por la gerencia de la empresa, no tiene nada que ver con el compromiso de las y los trabajadores. El Sindicato Regional de Luz y Fuerza está comprometido con la defensa de los trabajadores y de los usuarios porque creemos en un EPEC que brinde un servicio de calidad, sin demora y con una respuesta efectiva. Le decimos no al cierre de oficinas comerciales y distritos de EPEC. Hacé valer tus derechos como usuario. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Tramo final de esta entrega del Suceso Semanal Edición Verano. Vamos a conocer cómo cotizaron hoy los granos en el mercado de Rosario. Thank you.
La soja marcó hoy en Rosario $320 la tonelada en el mercado a futuro, $200 para el maíz, $228 la tonelada para el trigo, siempre mercado a futuro, $220 para el sorgo, $440 marcó el girasol hoy en Rosario. Bueno, final prácticamente de una jornada pesada, la de hoy con mucha humedad, después de algunos inconvenientes que causó el viento y la lluvia en la zona de las Sierras Chicas del Gran Córdoba, caso Saldán, por ejemplo, con voladuras de algunos techos, y aquí cercano a Río Tercero, con lo ocurrido ayer por la tarde, con la caída de árboles y también la voladura de techo de una vivienda. Bueno, el pronóstico está anticipando tiempo inestable para las próximas horas. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, estás siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. La temperatura actual 22 grados, está parcialmente cubierto. Para mañana miércoles tendremos una mínima de 20, una máxima de 33 con el cielo parcialmente nublado. El jueves desmejorarían las condiciones climáticas, tendríamos una mínima de 17, una máxima de 29 con el cielo parcialmente cubierto a nublado con posibilidad de alguna tormenta. Igual para el viernes, 18 la mínima, 27 la máxima, cielo cubierto, nublado e inestable. En el final, la farmacia de turno en nuestra ciudad va a permanecer de turno hasta mañana a las 8, Farmacia Victoria, en Buenos Aires 305, desde las 8 de mañana y hasta las 8 del jueves, Masacre de Maggi en Buenos Aires 1099, y desde las 8 del jueves hasta las 8 del viernes, Farmacia Rossi de Azaín en Pedro C. Molina y 25 de mayo. Final para esta edición verano de Suceso Semanal. Ustedes continúan durante toda la semana con la programación acostumbrada de verano de nuestro canal. Con las noticias retornamos el viernes en los 30 minutos. Gracias. Muy buenas noches.